Gracias. Tú que estás aquí, cualquier puerta puedes, este piso. ¿Dónde vamos? El pueblo que salen de la oscuridad, salen del negro a este sol, y los animales tardan un poquito en adaptarse a este cambio de la luz. Bueno, pero fíjense cómo ya ha despertado, cómo galopa, cómo se ha soltado este soñador. Soñamos con que sirva, con que vaga, con que sea un toro. Vamos a verlo. Pues ahí están nuestros chicos en la labor de Bregan, tan y tan importantes para luego la buena lidia de este segundo toro. Ahí siguen haciéndole unas carreritas a preparar en suerte al que va a comenzar, el que va a romper este segundo toro, el que ya hace su aparición, el que lleva el 5 a la espalda, el que llega desde Valdunsot y Castellón. Ahí tenemos al Poca, gran creador. Y claro que sí, Pamplona, rompen ustedes solo, por supuesto que sí, palmas arriba. Comienza el segundo grupo, la primera ronda. Y ahí lo tenemos, vamos a verlo. Ahí está, marcando el sequiero, viendo como un palo, José Manuel González Poca. Venga, Cristian Torero, muchísima suerte. Venga, ahí que se arranca. Vamos ahí, que cambia el ritmo. Ahí que lo espera. Quiebra sin ningún problema, eso es, Cristian. Bien, muy aseadito, el de la Valdunsot. Al titón izquierdo, midiéndole y pegándole ese pedazo de recorte. Espectacular, la carta de presentación de Javi Alonso. ¡Que nos vamos, que nos vamos! ¡Mira qué manera nos hemos ido! ¡Claro que sí! ¡Fuerte el aplauso, Pamplona, para este gran saltador, Bertolo Tapia! Acompañado también del director de guía, Marcos Prieto, para colocar el animal a Javier D'Aganzo, un recortador que nos ha dejado boquiabiertos. Vamos a ver en esta ocasión de dónde se saca su lidia. Vamos a verlo. Despacito, templadito ahí, Javi. Como tú sabes, ahí se arranca el que lo espera, lo sigue esperando, lo sigue quitando, no hay sitio. Bueno, pues vamos a cerrar el grupo Grona, Xavi, Arturo Tapia.